aquí al paseo en esta noche de verano de la mini feria del libro. Y nada, agradeceros a todos los escritores que estéis aquí en esta noche con los barrios, y que disfrutéis de una noche muy buena y que vendáis muchos libros. Dale gracias siempre a María José de la Asociación Teletusa por acompañarnos y de organizar estos eventos, y ya le doy paso a ella para que hable de todas las actuaciones que vamos a tener esta noche. Bueno, antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Daniel Pérez Cumbre por siempre seguir confiando en la Asociación Cultural de Mujeres Teletusa para organizar este tipo de eventos. Por supuesto, darle las gracias a todos los participantes que están hoy aquí. Comenzamos con John Sullivan, Patricia Gallardo, Nieve Buscató, CJ García, Ainhoa Ortiz, Manuel Garnica, Dylan Manson, Francisco Manuel Rodríguez Becerra, Salvador Menéndez, Rocío Lagares, Laudelina Evia Rodríguez, Juan Luis Otero Ripoll, Juan Luis Otero Jiménez, Aitor Díaz Salazar, David Luque, Olga Junquera. Y dar las gracias también al Camino de Valentina por confiar en nosotros y estar esta noche aquí en este ratito literario. Al Grupo Vástago, que nos cantará a partir de las 12 de la noche unos temas que después os comentaré. Dar también las gracias a todos aquellos escritores que hoy les hubiese gustado estar aquí, pero que por circunstancias no pueden estar. Antes de comenzar, me gustaría decir que esta noche sea una noche mágica, donde la música y las letras hagan la mezcla perfecta y que nos lleve a lugares reales o imaginarios y que nos inspire a seguir creyendo en la magia de las letras. Comenzamos. Realmente ya hemos empezado antes con la creación de un cuentacuento con Patricia Gallardo, que más tarde tendremos la presentación de su nuevo libro. Pero ahora vamos a empezar con los jóvenes talentos. Cuando Aitor, un momentito, que vamos a empezar como los jóvenes autores que nos van a dejar un futuro, son nuestras futuras promesas, con lo cual una se alegra porque sabemos que tenemos el panorama literario garantizado. Nos va a empezar un joven escritor que presentó hace poco su primer libro, que era El alma maldita, que es Francisco Manuel Rodríguez Becerra, que nos va a deleitar con un párrafo de su libro, ¿vale? Cuando quiera, Francisco. Para acá, para acá. Mira allí. Vente, Francisco, aquí. Venga, ya hemos visto lo de él, ¿no? No lo ponía de acá. Cortando, venga, acércate al micrófono y empieza. Bueno, vale, voy. Aquí al paseo en esta noche de verano de la mini feria del libro. Y nada, agradeceros a todos los escritores que estéis aquí en esta noche con los barrios, y que disfrutéis de una noche muy buena y que vendáis muchos libros. Dale gracias siempre a María José de la Asociación Teletusa por acompañarnos y de organizar estos eventos, y ya le doy paso a ella para que hable de todas las actuaciones que vamos a tener esta noche. Bueno, antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Daniel Pérez Cumbre por siempre seguir confiando en la Asociación Cultural de Mujeres Teletusa para organizar este tipo de eventos. Por supuesto, darle las gracias a todos los participantes que están hoy aquí. Comenzamos con John Sullivan, Patricia Gallardo, Nieve Buscató, CJ García, Ainhoa Ortiz, Manuel Garnica, Dylan Manson, Francisco Manuel Rodríguez Becerra, Salvador Menéndez, Rocío Lagares, Laudelina Evia Rodríguez, Juan Luis Otero Ripoll, Juan Luis Otero Jiménez, Aitor Díaz Salazar, David Luque, Olga Junquera. Y dar las gracias también al Camino de Valentina por confiar en nosotros y estar esta noche aquí en este ratito literario. Al Grupo Vástago, que nos cantará a partir de las 12 de la noche unos temas que después os comentaré. Dar también las gracias a todos aquellos escritores que hoy les hubiese gustado estar aquí, pero que por circunstancias no pueden estar. Antes de comenzar, me gustaría decir que esta noche sea una noche mágica,
donde la música y las letras hagan la mezcla perfecta y que nos lleve a lugares reales o imaginarios y que nos inspire a seguir creyendo en la magia de las letras. Comenzamos. Realmente ya hemos empezado antes con la creación de un cuentacuento con Patricia Gallardo, que más tarde tendremos la presentación de su nuevo libro. Pero ahora vamos a empezar con los jóvenes talentos. Cuando Aitor, un momentito, que vamos a empezar como los jóvenes autores que nos van a dejar un futuro, son nuestras futuras promesas, con lo cual una se alegra porque sabemos que tenemos el panorama literario garantizado. Nos va a empezar un joven escritor que presentó hace poco su primer libro, que era El alma maldita, que es Francisco Manuel Rodríguez Becerra, que nos va a deleitar con un párrafo de su libro, ¿vale? Cuando quiera, Francisco. Para acá, para acá. Mira allí. Venga, la nueva generación. Que se vea. Espera un momento. ¿Se me oye bien? Hola. Este es el primer párrafo del libro, del primer capítulo, Memorias del pasado. Y aquí va. Eran momentos oscuros para el reino. Cada vez sucedían más invasiones y guerras, trayendo sufrimiento y muerte. Debido a la falta de soldados, los monarcas Fondev y Mari, sí, no se me ocurrió otro nombre mejor, se vieron obligados a pelear por su tierra, logrando increíbles hazañas buscando la forma de parar la guerra. Ese sería el primer párrafo de todo el libro. Pues ya está. Si queréis que lea más, leeré más. Bueno, venga. Voy a continuar con eso. Más fuerte, Frank. Acércate más, acércate más. Vale. Un día, el rey consiguió la vara de la letalidad. Una lanza con la capacidad de robar energía vital e incluso el alma al desafortunado ser que sea atravesado por ella. Gracias a ella, pudieron terminar la guerra devolviendo la paz a todos lados, permitiendo a los gobernantes tener un hijo al que llamaron Geralt, que sería el protagonista del libro. Gracias. Bueno, pues ya estaría. Gracias. Muchas gracias. A ver, continuamos con otro joven escritor, que es Juan... Perdón. Continuamos con otro joven escritor, que es Juan Luis Otero Jiménez, que ha participado junto a su padre y 22 compañeros más en Historias de un Jueves. Y él, para hoy, está mi amigo Juan Luis... Nos va a contar un cuento titulado Un día inolvidable y un poema titulado Mi amor, mi madre. Cuando quieras, Aitor no, Juan Luis. Ay, perdona, que me lo me tenéis ya. Venga. Es que van en paz. Van en paz. ¿Qué es esto? Van en paz. Creo que voy a... ¿Qué vas a leer primero? Sí, el cuento. Bueno. Este libro lo he escrito junto a 23 niños más, el que voy a leer, ¿no? Porque lo he escrito yo solo y lo voy a leer yo. Y se llama Un día inolvidable. Una noche estaba con 6 amigos cenando patatas. Una noche estaba con 6 amigos cenando con patatas con pollo. Cuando terminamos de comer, jugamos con el ordenador y como era Navidad, instalé un juego de Santa Claus
otro de parejas y también uno de bailar. Después jugamos con la Nintendo Switch a muchos juegos. Cuando terminamos nos lavamos los dientes en una cama de 100 metros. Contamos un cuento de un sol que llegaba tarde y nos quedamos dormidos. Y nadie nos vino a darnos un besito. Éramos traviesos y nos levantamos y jugamos al fútbol en el patio. Cuando nos cansamos, nos quedamos dormidos en un gran sofá. Y de repente oímos un ruido que sonaba ¡ho, ho, ho! Pensamos que era Santa Claus y nos levantamos porque era de día. Había muchos regalos en el árbol de Navidad y nos quedamos con la boca abierta. También había algunos escondidos porque eran una sorpresa. Los abrimos y nos pusimos a jugar. Aquel día fue Chachi Piruli. Y ahora nos va a leer. Ahora voy a leer la poesía que está dedicada a mi madre y también la hice para un concurso de poesías. También la presenté para el monumento de la madre y para el día de la madre. Y ahora lo presento aquí y se nombra Mi amor, mi madre. Tarareando canciones de Mika, en mi madre pienso un montón, que me quiere mogollón. Uniéndome a ti vas a ser única. Imagina cómo lo pasaremos, en su concierto nos divertiremos. Renglón por renglón, verso a verso, otorgo esta bonita poesía, mi amor, mi respeto y mi alegría a la mejor madre del universo. Mamá, eres la fuente de felicidad, amor, cariño y sobre todo, bondad. Vamos a ver, la mamá, ¿dónde está? ¡Ay, la mamá! Venga, va a hacer un inciso, yo te dejo el micrófono. Acróstica. Para los que no saben qué es acróstica, es una poesía que tiene letras que significan algo. Y he puesto, te quiero, mamá. Muchísimas gracias, corazón. Bueno, ay, perdón, que me quedo con tu libro. Eso no puede ser. Bueno, pues ahora sí que es verdad que viene Aitor Díaz Salazar. A su corta edad ha publicado El Chico Nucle, Los Guerreros de Cristal, La Rebelión de Stickman, y hoy nos va a narrar un cuento escrito por él, titulado Aburrimiento. Aburrimiento. Buenas noches, gracias por asistir a esta fantástica feria. Y bueno, ya os voy a contar mi fábula. Lunes por la tarde y como cada día después de comer, le pregunto a mi madre qué plan tenemos hoy. Casa, me contesta. No hay plan. ¿Te parece poco todo el fin de semana de casa rural? Pues me aburro. ¿Y por qué no juegas a eso? ¿A qué? A aburrirte. ¿Y cómo se juega a eso? Le pregunto irónicamente. Ve a tu habitación, túmbate en la cama y mira a tu alrededor. Es raro, pero le hago caso. Me tumbo en mi cómoda cama, observo y entonces lo veo. Está en la maceta del escritorio, un fascinante escarabajo rinoceronte. Se llaman así por su tamaño y por el cuerno que le sobresale de la cabeza, el cual normalmente usa para luchar con otros machos por su hembra. Una forma curiosa de ligar. Me quedé observando y vi cómo una y otra vez intentaba subir por mi plantita de lavanda, pero el tallo se doblaba y no conseguía llegar a su objetivo, mi ventana. Así que decidí ayudarle. Cogí un lápiz y un trozo de fixo que tenía guardado en el cajón del escritorio. Apoyé el lápiz junto a la pared y lo sujeté con el trocito de fixo.
para que no se moviera. Sorprendentemente, el escarabajo parecía entender mis instrucciones y consiguió subir por el lápiz y salir al mundo exterior, al que pertenecía para vivir muchas más aventuras. Moraleja, el aburrimiento esconde los secretos. Número 1. Si prestas atención, puedes ver y descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, como dice mi amiga Inma, con Fitzo todo se arregla. Número 2. Que aburrimiento tiene las 5 vocales. Adiós. Muchas gracias. Y si alguno está interesado en mis libritos o en alguno de mis compañeros, ese es mi stand, ¿vale? Hasta luego. No pasen un buen día. ¡Pasen un gran día! Cuando yo digo que tenemos el futuro garantizado, nada, pues tenemos, no solo tenemos a niños haciendo cuentos, tenemos también personas con cierta edad, en plena juventud, como yo digo, que también nos cuentan cuentos especiales para ellos. La siguiente escritora que nos va a acompañar se llama Laudelina Elvia Rodríguez, es una abuela, la abuela del grupo de Teletusa, es la abuela de todos los escritores que están aquí. Y Laudelina ha escrito los cuentos que no se olvidan, Paloma y su sueño, La nudez disfrazada, El último superviviente del planeta Marte, Los cuentos de la abuela, Historia y fantasía para niños. Y vamos a tener el placer de que nos narre un cuento de su última obra. Cuando quieras, Laudelina. Gabriel y su amiga la trucha. Érase una vez un pueblo llamado Riaño. Desde la tranquilidad y la monotonía, eran sus dos virtudes y sus dos defectos, ya que nunca sucedía nada importante ni fuera de lo normal. En él vivían el pequeño Gabriel y sus padres, pues estos no tenían hermanos y su hijo era un poco aburrido. Pero su padre, un hombre bueno y siempre le inculcaba comportamientos ejemplares para que Gabriel copiara al pie de la letra. En su colegio tenía todos sus amigos, dado que el pueblo era muy pequeño y eran pocos en él. Su mayor distracción era el ir a pescar en el pantano de aquella zona, siempre acompañado de su padre, a quien procuraba copiar sus consejos. Este le decía que la pesca era un deporte y que nunca debía hacerse por vicio de matar a los peces, pues como nosotros, tienen vida propia y de hecho se debe de respetar. Pero el destino tenía preparado una gran decepción y una angustia sorpresa. Una tarde de invierno, que nevaba con fuerza como tantas veces en esa zona de España, sus padres sufrieron un grandísimo accidente, fallecieron ambos y dejaron al pequeño Gabriel solo y sumergido en una angustia de la cual no era capaz de salir. El amigo de su padre, Jacobo, le tomó a su cargo y como si fuera su padre, pues era su ser bondadoso y bueno, y siempre procuraba hacer que el pequeño Gabriel notara lo menos posible la gran ausencia de aquellos seres que tanto apreciaban en el pueblo. Pasó el tiempo y el niño crecía y se iba convirtiendo en todo un jovencito. Una tarde que este estaba triste recordando su desgracia, pidió permiso a sus bienhechores para acercarse al pantano a pescar. Y este se le dio, después de hacerle muchas recomendaciones sobre cómo debía ponerse y lanzar el sedal, aunque no le gustara en absoluto que fuera solo. El niño, que quería y respetaba antes lo prometido, tenía mucho, mucho cuidado. No te preocupes, no me sucederá nada, le dijo. Cogió sus arreos de pesca y se encaminó hacia el pantano y descubrió, después de recitar una canción por la memoria de sus padres, decidió tirar la caña. Nada tardó una gran trucha en picar el anzuelo, que hizo que Gabriel
pegase un gran tirón y hiriese al animal en la mandíbula, cosa que le dolió tanto al chiquillo como al animal, pues él nunca cogió la pesca, siempre lo dejaba en libertad. Esta trucha era grande y muy bella. Cuando iba a sacarla del agua, una suave vez le pidió que por favor no la matara, ya que sus alevines la necesitaban para sobrevivir. El pequeño, muy asustado, no podía creer lo que le estaba sucediendo. Por un tirón quedó anotuito y una lágrima corrió por sus mejillas al acordarse de su madre, que hacía tiempo que en fatal accidente se la había arrebatado. No lo pensó un segundo y rápidamente la soltó y se disculpó con ella por lo brusco que había sido en su tirón. Ella, muy agradecida, le dijo las gracias y le prometió que velaría por él como si lo hubiera hecho su madre, ya que la había salvado para que poder cuidar a sus pervivientes. El niño, llorando, se lo agradeció. La trucha entonces le dijo: cuando estés triste y puedas, ven a visitarme. Siempre estaré aquí para ayudarte. No tienes más que llamarme amiga y yo acudiré prontamente. Este cuento es uno de tantos que mi imaginación ha creado, con el que quiero hacerlo ver que en la vida, aunque a veces nos parezca mentira, todo lo bueno tiene su recompensa, antes o después. Pero estás seguro de que en este es pagado después, lo mismo que el daño que ha causado a otras personas. También es castigado, nunca lo olvidéis. Sed buenos y respetuosos y veréis cómo sois recompensados. Ahora quiero leerlos un diccionario que he hecho para los niños, para que sus comportamientos sean lo mejor posible. ¿Empieza qué? Empiezo con la A. Amar, amar para ser amado. La B, bueno para aprender a serlo. La C, cariñoso para con quien te quiere. La E, estudioso para aprender a ser persona de bien. La F, fuerte para afrontar los contratiempos de la vida. Generoso con sus semejantes. La H, hidalgo para ser un buen Quijote. La I, ingenioso para ayudar a quien no sabe. La J, jovial con quien te escucha. La L, listo para aprender y enseñar. La L, llano, sincero. La M, madrugador y dispuesto a trabajar. La N, niño bueno y honrado y educado. La O, obediente, respetuoso y noble. La P, para dibujar tus días. La Q, querido, respetado por tus comportamientos, rápido en hacer y en contestar. La S, sincero con quien la verdad sea tu lema. La T, tenaz, trabajador, insaciable y dispuesto a hacer. La U, último, que serlo no desanime tu deseo de continuar. La V, virtuoso, honesto y discreto. La Z, zalamero, un poco cariñoso, que se deje querer. Muchas gracias, Laurelina. Bueno, a continuación, un escritor que ya es un fijo, empezó con nosotros con una miniferia también, pero en el mes de abril. Recuerdo que aquel mes de abril volaban los libros, volaban las manteles y volaba todo lo que teníamos alrededor. Pero fue cuando nos empezamos a conocer y decidió no alejarse de lo que es de nosotros, del Ayuntamiento de los Barrios y de la Asociación Cultural Mujeres Teletusa. Estoy hablando de Juan Luis Otero. Es un escritor que tiene varias publicaciones, entre ellas Segunda Oportunidad, El Misterioso Diario, En Busca del Grial y 49 Días, que lo presentó el mes de abril de este año. Historia de un jueves por la tarde fue escrito por él junto a 22 alumnos más y su hijo. Él, antes de la pandemia, estaba en el centro escolar donde su hijo estaba estudiando, impartía talleres de escritura. La pandemia es lo que trajo, ese grupo se rompió, pero esos niños escribieron ese cuento y del cual quiere hoy narrarnos Mi Superhéroe. Así que, Juan Luis, cuando tú quieras. Aquí se va con el micrófono. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta miniferia del libro
que bueno, hemos montado. Cada año pues vamos haciendo más cositas aquí en los barrios. Gracias a María José de la Asociación de Tusa y a Dani Pérez por invitarme todos los años a todos los diferentes eventos que van haciendo. Y como ha dicho María José, pues este libro es para mí algo, pues ya más que un libro, es algo sentimental. Porque, como ha dicho, en la época de la pandemia yo tenía el club de lectura, éramos 23 niños, y en el cual pues nos reuníamos todos los jueves por la tarde. Y de hecho el libro se llama Historia de un jueves por la tarde porque son las historias que estos peques pues iban escribiendo esos jueves. Yo gané un premio literario y ese premio literario pues dije, pues qué mejor cosa que podemos hacer que donar ese premio para poder publicarle el libro a mis niños. Y uno de los cuentos que han escrito es, vamos a ver, Mi superhéroe. Y el cual os voy a contar ahora mismo. Perdón, no es Mi superhéroe. Os cuento Mi superhéroe. Escuchad con atención porque os vamos a contar la historia de las mayores heroínas de la historia, las madres. Mi mamá es una heroína porque me ayuda en todas las cosas, sobre todo a aprender. Mi mamá es una heroína porque me hace la comida todos los días y me ayuda con los deberes. Mi mamá es una heroína porque hace los pasteles más ricos del mundo y me lee todas las noches. Mi mamá es una heroína porque siempre me hace el desayuno. Mi mamá es una heroína porque siempre me lee cuentos muy chulos. Mi mamá es una heroína porque me ayuda a arreglar la cama. Mi mamá es una heroína porque es muy buena conmigo. Mi mamá es una heroína porque me ayuda a recoger. Mi mamá es una heroína porque me comprende mejor que nadie. Mi mamá es una heroína porque me quiere tal y como yo soy. Pues este cuento, pues yo lo que le quise decir es, quise que mis niños pues expresasen qué es lo que sienten por las madres. Hay que tener en cuenta que son niños que tenían de entre 7 y 9 años. Y bueno, pues hay muchas veces que dices tú, hay que ver que parece ser que podemos tener pensamientos de cara a las madres que no pueden ser ahora coherentes con los tiempos que corremos, pero es la visión que tienen estos peques por las madres. Y una no, ahora no, vamos a seguir un ritmo y ahora te vuelvo a llamar. Y una segunda cosa que quiero, os la contaré después. Muchísimas gracias. Se nota que eres más alto que yo, me ha puesto el micrófono un poquito alto. Bueno, un momentito que me he perdido. Para hacer un poquito de diferenciación de lo que es la narrativa infantil y juvenil, le voy a pedir a un cantautor de la zona, de la línea, creo que si no me equivoco, a Jorge Ares, que venga y nos va a amenizar con dos canciones escritas por él. Una es Por ganar y la otra es Reina de mi ser. Perdón. Cuando quieras. ¿Necesitas algo, Jorge, una silla o algo? El frío la marchita y se vuelve a perseguir en tu soledad maldita. Te falta fuerza el corazón, impulso a tu vida, ganas de seguir luchando por ganar.
añorando ese jardín en donde todo fue belleza. Hoy se vuelve a resurgir, se perdió la pureza. Imagina tantas cosas, retomas la partida, preguntando si aún te quedan sueños por soñar. Que soy embustero. Dime si es verdad que no soy embustero. Dime si es mentira que avivó el fuego. Reina de mi ser, con tus manos sanas mi herida. Suave amanecer, mi retorno en la huida. Dime si es verdad que siempre fui bueno. Dime si es mentira que no fui certero. Dime si es verdad que no soy caballero. Con lanza y caballo audaz, argo chirigotero. Reina de mi ser, con tus manos sanas mi herida. Suave amanecer, retorno en la vida. Reina, reina de mi ser, con tus manos sanas mi herida. Retorno.
Gracias. Mientras viene Jorge para la siguiente canción, vamos a darle las gracias también, un fuerte aplauso a Juan Moya por estar cubriendo esta noche el acto aquí en Los Barrios. Así que muchísimas gracias, Juan, por tu presencia hoy aquí. Gracias a ustedes por la labor que estáis haciendo. Nada. Sí, hola. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la designación. Pegábamos los niños, codiaban los espejos, guantes de Rita Jaego, calles de Nueva York. Avena en un ojo me guiñaba la vida. Comprendí que su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas descosé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un liro. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que aprendí del olvido, lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado, lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo, ay, a Rolling Stone.
Gracias. Hago un escrito como Juan Luis Otero y ahora le pido que se vuelva a venir cerquita mía, porque ahora nos va, en esta ocasión nos va a deleitar con un poema titulado Cara, ¿no? Carambola de luz, ¿no? Carabela de luz, perdón. Sí, es que no lo subió o algo pasado ahí. Menos mal que no me traigo con porque si no ya pudiese dejar. Yo lo mando. Yo me giro un poquito y intentamos que... Pero sí, la verdad es que es complicado, sino después nos pondremos con... Bueno, pues nada, aquí estoy de nuevo. Ahora voy a leer un poema que escribí este año y se lo dediqué a mi madre. Al igual que el poema que ha leído antes mi hijo, pues yo siempre he tenido debilidad por los poemas acrósticos. Y bueno, como mi hijo ha explicado antes, pues los poemas acrósticos lo que esconden siempre es un mensaje. Y en mi caso, pues si juntamos todas las letras de la primera letra de cada verso, pues podemos leer un mensaje que junto al poema se le dedique a mi madre. Carabela de luz. Era ya noche cuando fui a dormir. Unas manos dulces observaron mi partir. Astro vigía, escolta y guía hasta el amanecer. Color en tristes sueños, ayudas a tejer. Esas cálidas manos estuvieron, asidas con fuerza a mi corazón latieron. Coloridas tus sonrisas, madre, siempre a mi lado. Fundís mi corazón aunque esté agotado. Aduéñate del verano azulado. Otoño es cálido en tu bendito hogar. Adusto invierno tejido con recuerdos sin tallar. Florece en primavera, madre, amor sin parar. Tú, perla santa, fulgor de mi vida, allanas mi caminar aunque no sepa andar. Fraguada tu guía por tu buena experiencia nutrida, de virtud tu cáliz de almíbar va a rebosar. Amiga docta, bóveda familiar, carabela que dirige mi viaje sin par. Ocaso iluminado con este brillo opalino, nadando con calma eligiendo el destino. Druida, árbol, fuente de todo saber, forja de seres albinos, tú que eres mujer. Tú, madre amada, junto a mí yo te quiero tener. Muchas gracias. Bueno, gracias a Juan Luis por siempre estar presente con nosotros. Ahora viene un escritor que se estrenó hace poquito, con Encargo al Viento, que no sé si se está enterando porque está ahí, venga a hablar. Así que te ruego que vengas por aquí, Salva. Al que le tengo que pedir disculpas, porque todo el mundo escribe mal su nombre por culpa mía, porque yo suelo contraer los apellidos y me va a decir Salvador Menéndez, todo el mundo pone Méndez. Así que Salva, cuando tú quieras, te cedo el micro. Muchísimas gracias por poder estar aquí en esta noche a María José, a Dani, a todos los compañeros y compañeras y a todos los asistentes. Yo quería compartir con vosotros una reflexión personal que se centra en lo esencial de la vida y que titulé El día que me creí Martin Luther King. Anoche ensayaba con la familia y mi niño pequeño cambió un poco el título y digo, mira, este probablemente sea el próximo fragmento que haga, y le dijo Martin Burger King. Y digo, madre mía, lo has clavado. Así que, para vosotros, lo que no morirá nunca es el amor. Los libros pueden ser quemados y arrebatarnos el saber,
Los edificios pueden ser demolidos y dejarnos sin emblema. Los pisos pueden ser embargados y mostrar el horror de la intemperie. Los mares pueden ser contaminados y podemos ahogarnos sin agua. Los árboles pueden ser talados y peligrar la existencia. El campo puede ser arrasado y escasear el alimento. Los desiertos pueden ser extendidos y conquistarnos la esterilidad. Los cielos pueden ser derrotados y caernos encima. El ser humano puede ser engañado, humillado, secuestrado, torturado, asesinado y quedar arrinconada la esperanza. Pero siempre habrá alguien que meta las manos en la hoguera, aunque corra el riesgo de quemársela para preservar un pedazo de cultura. Siempre habrá alguien que se pare en las puertas para interponerse al derribo, arriesgando su vida por un símbolo de unidad, esfuerzo o fraternidad. Siempre habrá alguien que proteste y grite contra el desahucio, incluso contemple medidas extremas, tales como la pérdida radical de la vida propia. Siempre habrá alguien que recoja los desperdicios para conservar los peces y devolverlos a océanos dignos, comprometidos, disfrutables para el resto de los suyos. Siempre habrá alguien que visite la naturaleza herida, se siente en los tocones y llore los viejos tallos que han partido. Siempre habrá alguien que plante una semilla el último día de su vida. Siempre habrá alguien que mime la tierra y extraiga de ella lo mejor con agradecimiento. Siempre habrá alguien que sea manantial, no espejismo, para aliviar la sed ajena después de una larga caminata por la decepción. Siempre habrá alguien que haga el intento de alzar los brazos para detener el peso del cielo que desciende sin miramientos y con intenciones de aplastar o preste su nuca. Siempre habrá alguien que valore y reconozca sin hipocresía ni envidias enconadas. Alguien que secuestre los ojos en un pasar enamorado, que atraiga a otro corazón cerca del suyo para experimentar la vida y dispensar cuidados, la emoción fundamental de la mejor humanidad, que no es otra que la que procura el querer y nada más. Alguien que acaricie con las palabras y con el tacto, que abrace como si fuera el último acto más subversivo contra la soledad, y lo haga sin intereses egoístas, como un refugio ante la fuerza inexorable del tiempo que curte el espíritu, retraído como mecanismo de defensa cuando ha estado expuesto al daño. Alguien que quite las vendas y cure la úlcera de las relaciones enfermas, que nos libre del infierno y nos muestre la gloria del mundo, su belleza milenaria, su ternura. Alguien que saque el cuchillo incrustado y detenga la hemorragia que opera vida o muerte en el bando de la vida. Alguien que se pare en el silencio al lado de una cama moribunda y venza al gotero que suena desamparo. Alguien que se acerque al desgarro y sea presencia en la pérdida que deja un abismo por dentro. Alguien que porte otras manos como el premio más grande, que bese otras mejillas o labios con la dulce ferocidad del sentimiento, que abra su corazón en canal para dar rienda suelta a la bondad a riesgo de morir y no a la perversión que mata antes de asestar. Alguien que sonría y de cariño, que se pare a oír a los niños y a jugar con los adultos. Alguien que escale la montaña del miedo en busca de la libertad. Alguien que tenga en cuenta a los necesitados y baste un buen rato y trato para que ellos olviden su escasez de lo demás al tener cubierta la carencia afectiva. El mantra de un alguien en el centro de la distopía, garantizando que todo continúe de la mejor manera una y otra vez. Es en esta persona que no morirá nunca el amor. El mundo espera un corazón que lata fuera del pecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias. Lo menos. Lo siento. Vuelvo a reiterarme en dar las gracias a todos los que estáis aquí, porque de alguna manera habéis dedicado ese tiempo a buscar ese poema, ese relato, o incluso hacerlo especial para este día. Ahora tenemos el honor y el placer de tener a Rocío Lagares, que ella escribió su libro.
gracias Juan, porque me estoy quedando que no veo nada. El ser humano está muy bien hecho y mal interpretado. Y hoy nos va a deleitar con el cinturón de seguridad, escrito creo que para esta ocasión, ¿no? Pues cuando tú quieras, Rocío. Juan, hijo, que preparado está para todo. Hombre. Sí, como tú con la gafa. Es que ya aquí la luz, mira que lo he dicho. Lo he puesto en el móvil porque digo que aquí quiero que lo le des bien. Por los... Me quedo con la linterna, Juan, y te la dejo. Apaga la fiesta. Bueno, deciros antes que nada que, bueno, que es un privilegio compartir este ratito y mi libro está basado en lo poco que nos entendemos o lo poco que nos escuchamos las personas, lo importante de interpretar las cosas que ocurren para no tener que acabar gritándolas, como digo yo, ¿no? Para cuidarnos antes. Bueno, os regalo un escrito que lo he titulado El cinturón de seguridad y va para todas las edades. Vale, importantísimo que los niños, los adultos, prestemos atención porque es algo importante. Ahí voy. El cinturón de seguridad. Un día descubrí que todos nacemos con un cinturón de seguridad muy valioso y necesario. Como dice su nombre, viene a protegernos, a cuidarnos, a acompañarnos durante todo el camino, durante todo el transitar de la vida. Nos muestra cuando vamos muy rápido en el caminar, cuando hacemos giros bruscos en nuestras decisiones, o pita o se enfada cuando queremos subirnos a la vida sin llevarlo puesto. Por otro lado, nos recuerda que somos muy valiosos o valiosas y que hay personas a las que les importamos mucho, tanto que su vida sin nosotros no sería lo mismo. El cinturón es fuerte, resistente y constante, y aunque a veces no lo veamos, siempre, y digo siempre, nos acompaña. Quizás te preguntes de qué está compuesto, ¿verdad? Está formado por aquellas personas que nos quieren, como son padres, abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanos, hermanas, primos, pero no se queda solo ahí. Con el tiempo se sumarán profesores, profesoras, amigas, amigos, parejas e incluso compañeros de trabajo. Incluso personas desconocidas, que sin conocernos de nada, nos cuidan y nos ofrecen su respeto. Hay que decir que habrá momentos que sintamos que el cinturón nos aprieta y puede que en otros apenas sintamos que nos sujeta. Tenemos que tener cuidado de que los miedos no nos vuelvan rígidos ni asfixiantes con el exceso de cuidado. Pero ojo, que tampoco sea laxo consintiendo tantas cosas que nos exponen. ¿Y por qué nadie habla nunca del valor de lo preventivo? ¿Cuántas cosas evita? ¿De cuántas nos cuida? Solemos decir a nuestros seres queridos que son exagerados, que no nos quieran controlar, que nos agobian, o la tan repetida frase, qué pesada o qué pesado. Qué pocas veces decimos, gracias por amarme tanto, por valorarme, por cuidarme o por preocuparte por mí. Gracias por evitarme golpes, daños, sustos, hacerme sentir siempre sujetado a la vida por tu amor. A ti, cinturón de seguridad, gracias por prevenir, gracias por ayudarme a vivir. El mejor cinturón de seguridad que tenemos son los abrazos, las muestras de cariño, los enfados que llevan el fin de cuidarnos, en definitiva, el amor de las personas que nos quieren. Cierro diciendo que gracias a mi familia, doy ahora que tengo ahí a mi sobrina, aprovecho que la tengo por aquí, doy las gracias a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, personas que me aprecian y me quieren. No saben cuánto me da su amor. Mi amor te cuida, espero que el mío te cuide a ti. ¿Cuántas frases hechas, a veces sin sentido? Por favor, cuidemos lo que de verdad vale, nuestro cinturón de seguridad. Muchas gracias. Ahora, vio un invento. Ahora tengo el placer de presentar, que lo conocí muy jovencito, ya hace no sé cuántos años nos conocemos, Manuel, 3 o 4 por lo menos, un par de, no sé. Manuel Garnica, con tan solo 17 años, publicó su primer poemario y bajo el título Un joven sin alas. Y hoy nos trae su segundo poemario, El mar que nos une. Y que hoy de ahí nos va a leer los poemas que él quiera. Así que Manuel, cuando tú lo desees, te cedo el micro. ¿Te dejo?
invento más vivo. Que se llama Fusión del Mar. Puedo escribirte los más bellos poemas de amor, dedicarte canciones o versos de Carlos Cano, llenarme de palabras, decirte, por ejemplo, que mi refugio son tus ojos o que en tu mirada me pierdo, besarte cada noche hasta el amanecer, pensar en tu boca, en tu piel, en todo lo que conforma tu cuerpo y tu alma. Puedo escribirte canciones, estrofas o sonetos, romance, o también puedo decirte simplemente cada mañana que te quiero un poco más, que nada podrá separarnos, ni el mar, ni la distancia, ni mi furia que desaparece cuando te ve, ni ninguna caricia desconocida. Puedo escribirte siempre, amor, todos los días de mi vida, llenarte de suspiros amantes hasta que nada quede, hasta que el sol se funda con la tierra o las aguas cubran nuestro manto de pena oculta. Y ahora Concha, Concha de Mar. A escondidas, a oscuras, pero me sobran los motivos para seguir buscando palabras en tu diccionario. ¿Y qué más da si nos miran, amor? Si nos dibujan desnudos frente al mar. Si somos capaces o no de destruir el odio, de construir alientos con tus besos o de mirarnos sin que nos tiemblen los ojos. Aquí todo seguirá igual. Tus cartas, tus conchas, tu olor pegado a mi ropa todos los días de mi vida. Mis poemas seguirán intactos, tú protagonizando todas las historias, todas las estrofas y los versos que vuelves a confundir con mis besos. Y te seguiré encontrando en todos los lugares, en la luna ausente, en el mar que nos une, en sus olas que se rompen o en la brisa del levante. Tú seguirás a mi lado, porque juntos podemos ir contra el viento, caminar sobre las aguas, porque somos capaces de hacer todo lo imposible, de besarnos hasta que nuestras lenguas se sequen o hasta que una madrugada, como las de antes, hayamos dejado de respirar. Y para terminar, voy a leer así uno cortito. Poema de amor revolucionario. No me gustas cuando callas, me gustas cuando gritas por la libertad o cuando luchas por un mundo más justo. Me gustas cuando vamos juntos a manifestarnos contra el racismo, cuando luchamos codo con codo contra la desigualdad. Me gustan tus manos cuando me acaricias, tu puño cuando se levanta. Tu boca me gusta cuando recitas poesía, tus labios cuando se resisten al odio y tus ojos cuando me miran. Y muchas gracias, espero que os haya gustado. Y os comento que estamos en promoción y estamos vendiendo 2x1, por el precio de uno. Que hemos hablado con la editorial y creemos que en esta oferta de lanzamiento está muy bien. Y muchas gracias, sobre todo a María José, por confiar siempre en nosotros y por ser un pilar, como Juan Moya, en nuestra cultura del campo de Gibraltar. Muchas gracias. Y un aplauso a nuestra amiga, que lo organiza todo de maravilla. Tengo que dar las gracias porque me lo ponéis fácil. Es verdad que cuando coge uno al teléfono y manda ese mensajito, que si queréis participar y de manera desinteresada corriendo decís que sí, pues a mí eso me llena. Y me siento muy orgullosa de trabajar por la cultura. Y mientras la fuerza y el cuerpo aguante, aquí estaré apoyando a todos los escritores. No solo de mi pueblo, de la Villa de los Barrios, sino también a todos los del campo de Gibraltar y algunos que vienen de fuera, que se pegan también unos pedazos de kilómetros y están hoy aquí. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora tengo a alguien muy especial que me la presentaron, por un amigo nos presentó, y no sé si ahora soy más amiga de ella que de él, pero sí que es verdad que son de esas personas que no quiere una que se vaya de su lado. Recientemente, y en la feria de abril, le presentamos su primer libro, Roja Rota y otros relatos. Y es una abuela que es una todoterreno, porque lo mismo te está pintando un cuadro, que te pinta una bolsa, que se pone a escribir o se pone a cantar.
Entonces, hoy tenemos el gusto de que esté aquí. Nos va a recitar un poema titulado Un sitio en mi alma. Y después, también tiene un relato de su libro Rojas Rotas y otros relatos, que se titula Caverna, ¿no? Si no me equivoco. Que me dijo que era cueva y estuve una hora buscando la cueva. Cuando quieras, Nieve, vete en busca de la cueva, Nieve. Tengo que decir que cariñosamente es mi bicho y yo soy su bichito, porque seguramente que se le escape. La jefa, la jefa. No, es que eres la presidenta de la Asociación Academus, que es verdad que no lo he nombrado, y que gracias a ti y a Eusebio, pues llevamos unas cuantas colaboraciones también, en la Feria del Libro, en otras ocasiones con el de verano, lo que caiga. Así que te cedo el micrófono, me quedo con él, como tú quieras. Ya, anda, bichito, tira para allá. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a darle las gracias a Dani y a mi bichito, que para mí es alguien muy especial. El día que me hablaron de ella no pensé que iba a terminar siendo mi niña. Bueno, este libro mío tiene mucho de mí. Este amigo que ha hablado María de él me dice la brujita Niebula, por si tú no lo sabías. Siempre dice que tengo algo de brujita. Y este libro ha salido de mis sueños y de mis experiencias paranormales. Es la primera vez que he hecho fuera de mí estas cosas, pero bueno, alguna vez tenía que ser. Este relato, un primo mío se suicidó y tuve este sueño. Despertó con una extraña sensación. No sabía dónde estaba. Todo a su alrededor era oscuridad. Se levantó con el terror haciéndose dueño de sus entrañas. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? No recordaba nada. No sabía quién era. Quería moverse y no podía. Miró hacia arriba y vio una fina raya de luz que parecía una grieta en el techo de aquella negra caverna. Se levantó doliéndole todo y se dispuso a mirar por la rendija. Se dio cuenta que era una enorme losa y se dispuso a empujarla. Lo hacía con todas sus fuerzas, pero aquella enorme losa no se movía. Cansado del esfuerzo, se sentó y se llevó las manos a la cabeza, que le dolía como si se lo fuera a romper. Como en un sueño, se vio fuera de aquella gruta y vio como una mujer paseaba encima de la losa para que no pudiera abrirla. Esa mujer, que desde que la conoció pretendió hacerse dueña de todo lo suyo, de sus hijos sobre todo. De pronto, todo se presentó ante sus ojos como una nitidez incomprensible. Su vida le pasó por delante y como si fuera una película, ella sabía lo que había pasado. Con horror comprendió que se había rendido a la vida. Se había rendido a sus problemas, a todo lo que significaba esperanza. Se había suicidado. Y ahora no había vuelta atrás. Por fin esa mujer era dueña de todo lo que para él era importante. Ahora ya no tenía solución. Lo había dejado todo en aquel horrible momento. Con una desesperación sin nombre, volvió a empujar aquella losa, que cada vez era más pesada. Lo había comprendido todo. Se había quitado la vida y desde su perspectiva de ahora no había valido la pena. Él estaba encerrado en su tumba, pero la eternidad. Y le había puesto en bandeja a aquella mujer todo lo que deseaba. Un grito de desesperación estalló en su alma y supo que la esperanza se había acabado para él. Gracias. Bueno. Se llama Hubo un sitio en mi alma. Porque te aprecio, te voy a ayudar. Vale, gracias. Te lo llevo. Bueno, me encanta, hay un actor que me encanta, que es Khalil Gibran. Y siempre, casi siempre pongo una frase suya, y aquí dice: y la misma fuente de donde brotan vuestras risas fue muchas veces llenada por vuestras lágrimas. Esta es una amiga mía que ya no está entre nosotros.
Hubo un sitio en mi alma de impotencia cubierto, donde habitaban juntas tristeza y soledad. Un sitio muy pequeño, donde penas añejas se pudrían sin remedio por no echar a volar. Un sitio desconchado, con paredes muy húmedas, que rezumaban lágrimas que no podía enjugar. De impotencia mueblado, alfombrado de quejas, camina y recorre sin saber el final. Hoy he hecho limpieza, hoy pinté sus paredes, he abierto ventanas y dejé el sol entrar. Hay un sitio en mi alma con las puertas abiertas, con sonrisas y sueños lo volveré a mueblar. Hubo un sitio en mi alma donde imperó la guerra. Hoy doy gracias al cielo porque firmé la paz. Gracias. Gracias a ti. No sé por qué hoy nos falta la mitad del dúo Improvisados, pero como esta mujer es todoterreno, no sé si nos quiere cantar una canción escrita por ella misma, que realmente era un poema y la han convertido en canción, si aquí nos quiere cantar a capela un poquito. Allá que voy. Unas palmitas para Tanguillo, por favor. Anoche te vi bailando, niña, descalza en la arena, mientras lloraba un canto por peteneras, tu cara la iluminaba un rayo de luna llena, tus manos libres se alzaban para alcanzar las estrellas, los volantes de tu capa volaban desafiando la brisa de primavera, y un clavel rojo de sangre iluminaba tu trenza. Anoche te vi bailando, niña, descalza en el agua, mientras flotaba en el aire los encajes de tu enagua. Pa' cuando yo me desperté, me encontré con mis pesares, y al saber que te soñé, me volví a dormir llorando un llanto por soleare. ¡Olé! Andando, bichito. Cuando yo te digo que esto es lo terreno, es por algo. Muchas gracias, corazón mío. Nos tienen un amor-odio impresionante. ¿Qué vamos a hacer? Hace poquito que irrumpió en el mundo literario y escribió su primer libro titulado Demonios de un villano. Y este chico es David Luque. Y gustosamente le voy a ceder el micrófono y nos va a contar un poquito lo que él quiera de su novela. Cuando quieras, David. Apágalo si no hace falta, que la batería se gasta. Ah, vale. Bueno, disculpadme un poquito porque estoy un poquito nervioso, no soy de hablar en público, pero os voy a comentar lo que es la sinopsis. Dice así: cuando Alexander Varela, un joven narcotraficante, cree tenerlo todo planeado en su vida, se encontrará con situaciones rocambolescas dada la venganza de su antiguo y despiadado jefe. Ante esta situación convertirá a sus narcos en delincuentes profesionales. Mientras todo se desarrolla, conocerá a Pamela, una joven subinspectora de policía con la que mantendrá una romántica relación en medio del caos, sin ella saber nada de sus acciones delictivas. Los demonios de su pasado la atormentan desde que era un niño. Lleno de traumas, traiciones y venganza, encontrará en ella una luz de esperanza. Para alcanzar la resiliencia, Varela debata hacer frente a todas las personas que le hicieron daño. ¿Qué precio deberán de pagar para liberar a esos demonios? Nadie se preguntó si el lobo era cruel por naturaleza o por supervivencia. Muchas gracias, David. Tengo que comentar que David volverá dentro de un rato, porque no, para aquellos que no sepan, la noche está dividida en varias sesiones. Hemos tenido la parte infantil, la parte juvenil, ya después un popurrí de poesía, narrativa y demás. Pero a última hora de la noche tendremos una sesión que es la noche erótica. Dijimos era eróstica, eróstica. Y entonces David y otros escritores pues tendrán el placer de narrar esas escenas un poco más tórridas. Ahora
hace poquito, que se ha incorporado también, y espero que continúe con nosotros pues todo lo que dure nuestra asociación, que es Teletusa, y todo el tiempo que ella quiera permanecer en ella. Se incorpora a Olga Junquera. Ella aparece en el panorama literario con una obra que se titula 20 días cocinando con Pedro. Nos va a leer un relato titulado Admiración, perteneciente a dicho libro. Y también un poema de David Hawkins, que viene también en su libro. Cuando quieras, Olga. Esto ahora lo apagaremos. Por esta oportunidad que me brinda. Voy a leer un relato de mi libro. Mi libro es un homenaje que yo le dediqué a mi padre, que era un chef de aquí de la zona. Y entonces el libro trata de relatos y cada relato son experiencias vividas conmigo alrededor de él, al lado de la cocina. Y cada relato da lugar a una receta que a mí me ha impactado a lo largo de mi vida. Bueno, Admiración se titula este capítulo de mi relato y voy a comenzar a leerlo. Qué maravilloso recuerdo de mi infancia. Puedo imaginar lo emocionante que era ver a mi padre preparar el soufflé Alaska y luego prenderlo con fuego. Esos momentos mágicos despertaban en mí imaginación y me transportaban a un mundo de fantasía, como si estuviera en un auténtico circo. Desde la esquina del comedor observaba con admiración cómo mi padre manejaba el fuego con destreza, creando un espectáculo visual cautivador. El brillo de las llamas danzantes, el olor a dulce y cálido merengue tostado y la expectativa de disfrutar de ese delicioso postre seguramente llenaban el ambiente de ese acogedor comedor. En la mente de una niña veía a mi padre como un malabarista hábil que dominaba el arte de la cocina. Imaginaba a los clientes cómo se convertía en una audiencia asombrada, disfrutando del espectáculo culinario que se desplegaba ante sus ojos. Podía sentir la emoción y la felicidad en el aire mientras el soufflé Alaska se convertía en una obra maestra en llamas. Esos momentos en los que mi padre mezclaba pasión por la cocina y un toque de magia despertaron en mí la imaginación y la creatividad. Tal vez me inspiraron a explorar mi propio talento y ver el mundo con ojos de asombro y entusiasmo. A medida que crecí, he llevado conmigo esa chispa de maravilla que presenciaba en el comedor de nuestro restaurante. Quizás en mi propio camino he encontrado la forma de combinar el arte y la pasión en mi vida, al igual que mi padre lo hizo en la cocina. Estos momentos mágicos en la cocina, además de delitar a los comensales, también dejaron una huella imborrable en mi corazón y una forma de ver el mundo, recordándome siempre que la magia puede estar presente en las cosas más simples y cotidianas. Y ahora voy a recitar un poema que lo tengo al final del libro, de un escritor que me gusta mucho, es una poesía de Debbie Harkin, y voy a dar paso a recitarla. Puedes llorar y sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva. O puedes abrirlo y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede sentirse vacío porque no puedes ver. O puede llenarse de amor que compartiste. O puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Muchas gracias. Un placer, Olga, tenerte aquí. Después de tantos años recitando y demás en Algeciras, esta es la primera vez que recito fuera de Algeciras, ¿no? Y ha sido en los barrios. Nada, yo voy a recitar unas poesías, algunas inspiradas en la Biblia y otras son, pues, de reflexiones personales mías. Empiezo. La luz interior es el motor de esta nueva vida que empiezo. Tal vez este siglo XXI no sea mucho mejor que el anterior, pero espero que se empiece a creer en la luz interior.
Luz interior que me abrigas en la desesperanza. Luz interior que me acompaña en mis tribulaciones. Abrígame como si fuera una mañana fría de noviembre y guíame hacia la virtud. Y que esta virtud me haga esbozar una sonrisa. Después hay otra poesía que se la dedico a mis amigos de Vástago, que están ahí en el fondo. Y esto es una poesía que se me acaba de ocurrir ahora mismo, pensando en mis amigos los Vástagos. Vástago. Nosotros somos vástagos de una estirpe destruida. Cavamos nuestras tumbas y construimos nuestras ciudades entre escombros y naves industriales. El bosque de humo en el cielo y las lágrimas de fueloy en nuestras almas. Y ahora voy a empezar así con los versos bíblicos. Proverbios 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Si ves maldad en el alma de una persona, apártate. Quien humilla a un desvalido, a un vulnerable, solo puede tener odio en sus venas. Quien echa sal a la herida, quien agrede con nocturnidad y alevosía, le digo, tarde o temprano, Dios blandirá la espada de la justicia. Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El amor, si no es diverso, no es amor. El arco iris no es monocolor. Las luces de los semáforos funcionan por su tricoloridad. Cuanto más colores hay en un cuadro, cuanto más brillantes son los contrastes, la luz interior les resplandece y nuestras vidas mejoran. Proverbios 23:30-35. En esta se habla sobre los vicios, es un versículo largo. Entonces, aquí se habla del alcohol, sobre la gran lacra de las dependencias, adicciones que hay hoy en día. Y sobre todo habló sobre el alcoholismo. Y ni un trago más, si no puedo domeñar al demonio que hay detrás de mí. Y ni un trago más, si hay más espinas que Petro. Y ni un trago más, si cuerpo y alma quedan dañados para siempre. Y ni un trago más. Y ahora, Proverbios 17:17 es sobre la amistad. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El diablo, manifestándose en el ego, trocea las amistades, haciendo creer a los necios que son una raza aparte del todo y que todos los demás no somos nada. Y llega aquí que el que era todo, alma a nadie le importa, ahora a nadie le importa y muere solo y anónimo en la memoria de la tribu. Dios vence en el silencio. Muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos apagar un momento la linterna que era la...